La esperanza es eso que a mí me mantiene viva esperando encontrar a mi nieta, pero buscándola a la vez. Cuando ocurrieron estos sucesos trágicos del 24 de noviembre del 76 y matan a mi nuera, otro grupo de chicos más adelante matan a mi hijo, y yo continúo con la búsqueda de Clara Naí, que se la llevaron ese 24 de noviembre. Y la nena, pensé que habría muerto por el carácter del ataque, que duró 4 horas, con todas las armas, con más de 200 hombres rodeándola en las calles acá en el lugar. Y no sabía qué hacer. Pero ahí, a los pocos días, 2 o 3 días después, me enteré ya que la nena vivía. Entonces, bueno, valía la pena seguir viviendo y había que buscarla. Al primer lugar donde recurrí fue a la iglesia, y ahí fue donde recibí los primeros grandes golpes. Fui a un juzgado de menores y ahí me dijeron que había otra señora como yo que buscaba a una nieta que habría nacido en cautiverio. Y nos encontramos bajo un jacarandá. Ahí nos reunimos, ahí decidimos seguir trabajando juntas, y ese día fue un 21 de noviembre de 1977. Ahí nace abuelas. He buscado 30 años sin parar un solo día. Las seguiré buscando hasta que termine mi último caminar en la tierra. Y espero encontrarla, sea como sea. Después me decía la gente, cuando me veía correr por ahí buscando datos, pero quédate un poco, descansa un poco. ¿Cómo iba a descansar si yo tenía que encontrar a la hijita de mi hijo y de Diana? Es así el momento que hoy todavía me siguen insistiendo: descansa, que tenés 87 años, pero yo voy a caminar hasta el último minuto de mi vida buscando justicia para sus padres, justicia para todos los desaparecidos y sobre todo a mi nieta viva, porque sé que en algún rincón la tienen escondida. La creación de Abuelas es una tarea difícil, dura, que ella emprendió a partir del secuestro de su nieta y continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, en los últimos años, en otro, digamos, de otro ámbito, pero con la esencia es la misma: la búsqueda de los hijos de nuestros hijos desaparecidos, y por supuesto la búsqueda de Clara Naí. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido y solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. La vida es bella, ya verás.
como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Pero tú siempre